Historias de la cripta. Oliver, hambriento, pide a Bumble, el encargado del orfanato en el que vive, algo más de comida. ¿Qué? Tiene un final feliz. Y yo que tenía grandísimas esperanzas. Ah, aquí tenéis una historia a la que le podréis hincar el diente. Un relato cargado de tonterías que os garantizo que hará temblar a los más miediques. Acercaos, fans de los. Voy a revelaros el secreto. Secreto. A los que no se puede perder de vista. Hace 20 años que dirijo este orfanato. ¿Sabes a cuántos chicos he colocado? No. Es por aquí. Digo que lo hacen. Y quiero que te quede claro. ¿Ha quedado claro? Sí. Ha quedado claro. Tienes mucho que aprender sobre la disciplina, Heather. Nuestro deber es evitar que esos granujas se conviertan en delincuentes juveniles. Sí, señora. Una cosa más. Tenemos que hacer algo con Theodore. Ya se le ha pasado la edad ideal para colocarlo. Todos los padres adoptivos buscan bebés pequeños y monos. ¿Qué pasó con sus verdaderos padres? Nunca jamás debes mencionar a sus verdaderos padres. ¿Lo has entendido? Ni sus problemas de comportamiento. Sí, señora. Theodore, sal de ahí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas espiando? No, señorita Hasty, tenía hambre. Pequeña rata. Robando comida mientras los demás duermen. Yo soy mayor que los demás. Oh, y eso te da derecho a merodear por aquí en plena noche. ¿Verdad? Llévatelo arriba. Asegúrate de que no vuelva a salir de su habitación. Sí, señora. Usted y la señorita Hasty te estaban contando secretos sobre mí, ¿verdad? Lo que la señorita Hasty y yo discutimos es privado. Señorita Heather, ¿tiene que encerrarme en mi habitación? Shh. Yo no hago las reglas, Theodore. Intenta dormir bien. Habrá avena y galletas calientes para desayunar. ¿Y para almorzar? Pues tendremos sopa de verduras y galletas saladas y limonada y... ¡Señorita Hasty! Señorita Hasty, Theodore no está. He ido a su habitación, la ventana estaba abierta y él ya no estaba. No pasa nada, ya volverá. De vez en cuando tiene pequeños ataques de rabia y se escapa durante unas horas. Es incorregible. Tengo que deshacerme de él. Vaya, buenos días, Theodore. Salir por la ventana y bajar por las cañerías cuando hay tormenta es algo sucio, ¿eh? Quiero que te quites esa ropa y ayudes a Joey en la cocina. ¡Ya! Sí, señorita. Está empeorando. ¿Qué diferencia hay entre las hamburguesas y el brócoli? No lo sé. Los niños no comen brócoli. Eso es bueno, pero no se lo cuentes a la señorita Hasty. Theodore, tengo buenas noticias. Joy, ¿por qué no sales a jugar fuera? Jugar. Nunca puedo quedarme cuando viene lo bueno. Theodore, esta noche vendrán unas personas que están interesadas en conocerte. Es importante que les demos una buena impresión. ¿Entiendes qué podría significar esto?
Anímate, cielo. Todo irá bien. Sí, señora, ya voy. Tú eres perfecto. ¿A qué es perfecto? Es perfecto. Nos lo llevamos. Todos los demás podéis marcharos. ¿Vienes a jugar? Vale, vamos. Excelente lección. ¿Y si yo no quiero ir? Theodore. Lo comprendo. Esta es tu casa, Theodore. ¿Pero no te gustaría vivir con nosotros rodeado de lujos? Imagínate, tener un baño propio y toallas con tus iniciales bordadas. ¿Puedo llevarme a Joy? Oh, Theodore, quizá deberíamos hablar tomando un té. Pequeño, ¿quieres ayudarme en la cocina? Discúlpenlos. ¡Escúchame, especie de incordio! Si esa gente te quiere, te vas con ellos. ¿Dónde están mis verdaderos padres? ¿Tus verdaderos padres? Theodore, verás, es que murieron cuando eras muy pequeño. ¿Cómo murieron? ¿Qué? Los detalles no importan. Theodore, los Colbert son un poco excéntricos, pero te ofrecerán un buen hogar. Muchos dulces para comer. Eso te gustaría, ¿verdad? Por fin en casa. No tardarás en olvidar ese horrible orfanato, Theodore. Será fantástico tenerle aquí. Es fantástico tenerle. Vaya. Es como un museo. No debes tocar nunca nada, Theodore. Algunos de estos objetos son muy antiguos. Y otros tienen valor sentimental. ¡Wow! Muchas gracias. Has sido muy paciente. Hemos esperado mucho. Señora Colbert, ¿por qué han cerrado la puerta? Señor Colbert. Señor Colbert. La señorita Hastings. El desayuno, señorito. ¡Hala! Yo le serviré las comidas mientras los Colbert estén fuera trabajando. Si desea algo, no dude en decírmelo. Me llamo Tobías. Gracias, Tobías. ¿Puedo tomar un vaso de leche? ¿Qué tal un batido? Creo que esto me va a gustar. Un batido para el señorito. Y si desea algo más, por favor, no dude en llamarme. ¿Por qué hay barrotes en las ventanas?
Hay barrotes en todas las ventanas de esta casa. Por seguridad. Los Culver coleccionan antigüedades. Tan espléndida. Espléndida. Señora Colbert, ¿por qué tengo que quedarme siempre en mi habitación mientras ustedes están trabajando? Tú eres lo más precioso que tenemos, Theodore. No queremos arriesgarnos a que te pierdas en el bosque. Uh-huh. Y Tobías es demasiado viejo para perseguirte por ahí. He pensado que quizá alguna vez podríamos salir. Ya sabe, ir al cine, o a patinar, o a ver un partido. Como una familia de verdad. Magnífica idea. Por desgracia, el señor Culver y yo tenemos trabajo mañana. Pero estamos planeando algo muy especial para ti, Theodore. Muy especial. ¿En serio? ¿Qué? Es un secreto. ¿Cuándo? No querrás que estropeemos la sorpresa, ¿verdad? Odio los secretos. Uh-huh. ¿A comer? Hoy tenemos pastel de fresas y helado de chocolate con mucho sirope. Aquí tiene. Nunca nos daban esta comida en el orfanato. Tobías, ¿crees que podrías venir a verme antes de cenar? Supongo que podría, sí. Y podríamos jugar a las cartas o algo. Nuestro deber es evitar que esos granujas se conviertan en delincuentes juveniles. Sí, señora. Nuestro deber. Sí, señora. Tienes mucho que aprender sobre la disciplina. ¡Disciplina, disciplina, disciplina! Señorita Feder, ¿ya han limpiado la cocina? ¿Ocurre algo, Theo? No. Es que ya no me apetece jugar. ¿Dónde están los Culver? Pues están indispuestos. ¡Sorpresa! ¡Es tu fiesta de cumpleaños! ¡Es tu fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Theodore! Corre, Theodore, sopla las velas. ¡Oh! ¡Bien! Pero no es mi cumpleaños. Bueno, claro que no, cielo. Entonces no sería una sorpresa. Seguro que estará buenísimo, pero es que no tengo hambre. Me he comido 2 cajas de palomitas dulces hace 1 hora. Guárdalo para luego. Bueno, que os lo paséis bien.
Tu padre y yo vamos a salir de fiesta, Theodor. Abre los regalos. Buenas noches, hijo. ¿Cuánto llevas trabajando para los Colbert? Hace mucho tiempo. Desde que era joven. ¿Cuando eras pequeño, tu madre y tu padre trabajaban todos los días como los Colbert? No llegué a conocer a mi madre ni a mi padre. ¿Tú tampoco? Sí. Yo fui huérfano como tú. ¿Te adoptaron alguna vez? No. Había un Tobías en el orfanato, pero le llamábamos Toby. ¿A ti alguien te llama Toby? No. Pero tú puedes, si quieres. Me alegro de que estés aquí, Toby. ¡Tobías! Hora de dormir. Toby. Buenas noches, Toby. Buenas noches, chico. Qué chico tan dulce. No creo que pueda esperar mucho más. Cuando volvamos le contaremos nuestro secreto. Huyendo con la mercancía, Tobías. Pero aún no le hemos contado nuestro secreto. No puedo seguir con esto. Hicimos un trato, Tobías. Tú pediste inmortalidad. Hoy te la vamos a dar. No está mal como compensación por hacer un poco de niñera. Tobías, es que no quieres la vida eterna. ¿Vida eterna? No se me ocurre nada más tedioso y aburrido. Entiendo que lo dejas. Por favor, deje que se marche. Pero es que ahora su sangre es tan dulce. ¡No! ¡Ah!
Si no estuviéramos ya muertos, Theodore, nos estarías matando. Ahora sé qué les pasó a mis padres. Sé por qué la señorita Hastings quería deshacerse de mí. Yo también tengo un secreto, señora. Seguro que sí, cielito. Y el mío es mejor que el suyo. Soy un hombre lobo y siento debilidad por los vampiros. Buenas noches, señorita Hastings. Señorita Heather. He vuelto. ¿Has vuelto? Conozco mi secreto, señorita Hastings. Y creo que aquí van a cambiar algunas cosas. Por fin, al niño le salen buenas cartas. O debería decir, buenas garras. Justo cuando mamá y papá iban a satisfacer su antojo de algo dulce, Theodore decide que tiene un hambre del lobo. Bueno, eso es todo por el momento, pequeños. Como le dijo un día el ojo derecho al ojo izquierdo, ya nos... veremos.